el recolzament de l'Ajuntament és un recolzament entusiasta, la primera cosa, perquè per a València suposa un pas endavant, suposa un treball, jo vull insistir en la idea d'un treball, d'un camí per arribar a un objectiu, i és un camí que en qualsevol pas que es dona en aquesta direcció se suma a tota la història, perquè València ja té una gran tradició en molts sectors d'aquest tipus, del disseny, l'avançar en aquesta trajectòria i fer de València una capital mediterrània, com va ser en el passat en la història i com està tornant a ser. Estem en el port, és el primer port del Mediterrani, espanyol i del Mediterrani, i és una gran capital del Mediterrani com volem ser. En definitiva, per tant, és una qüestió d'autoestima, o sigui, mostrar a tot el món el que som i mostrar-ho d'una forma adequada, ben feta, ben treballada i ben dissenyada. Adelante, por tanto, con esta candidatura que va a conjugar diseño con bienestar y con calidad de vida. Queremos resaltar que el Gobierno municipal, el Gobierno de la Nau, ya hemos apostado desde el inicio por el diseño y hemos apostado por profesionalizar estos temas, concretamente en la cartelería municipal, en la señalética, en nuestros museos, en nuestros parques. Hombre, por ejemplo, en el Parque Central, que no es una obra de nuestro Gobierno de la Nau, sino que es una obra de todo el Ayuntamiento desde hace muchos años, en nuestra imagen corporativa, en definitiva, en todos los elementos en los que podemos trabajar. Quiere ser esta, por lo tanto, la candidatura valenciana y mediterránea, como antes se ha señalado, que demuestre al mundo nuestra creatividad, que demuestre al mundo nuestra capacidad de comunicación. Por tanto, adelante todos juntos para conseguir que Valencia sea capital mundial del diseño de 2022 desde el trabajo cotidiano, desde un proyecto cotidiano para llegar a este objetivo. Señor, últimamente, escolta. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Alejandro, ¿cómo te gusta? Pablo, ¿sí? Hola, ¿qué tal, Pablo? Hola. Sí. Se presenta Valencia, Ciudad Mundial del Diseño, en 2022. Acaba de dar el premio de tierra operativa de la Yuna, fue para su estudio, por su trabajo para más genes. De las encuestas de...